programa 360 de Venezolana de Televisión se encuentra en el Hotel Eurobuilding de Caracas, donde se está realizando el encuentro anual de Conindustria. Hasta acá hemos venido para conocer la opinión del sector productivo de nuestro país ante lo que ha sido la reciente promulgación de la Ley de Zonas Económicas Especiales por parte del Presidente de la República y la creación de las primeras 5 zonas geográficas de Zonas Económicas Especiales en Venezuela. Acá en el Congreso de Conindustria nos hemos conseguido precisamente al presidente de FEDINDUSTRIA y diputado de la Asamblea Nacional, Orlando Camacho. Bienvenido a 360. Bueno, Boris, gracias. Bueno, hoy es un día importante para el país. Se promulgó la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales y amaneció el sector empresarial de FEDINDUSTRIA y los gremios empresarios, contentos, porque ven una oportunidad de inversión y una oportunidad de mostrar las bondades que tiene lo hecho en Venezuela, las bondades que tiene el territorio del país para poder transformar bienes, transformar, bueno, todo lo que viene derivado del hierro, del sidor, de Alcázar, de Benalúm, y también todos los derivados del petróleo que pueda ser exportado, que puedan incluir valor agregado nacional, que se pueda incluir los trabajadores y trabajadoras en esta zona económica especial. Son 5. La primera fase de las primeras 5 vitrinas de la zona de economía especial, junto a los ministros y empresarios presentes y a través de videoconferencia, se mostró al país toda la disposición del Ejecutivo Nacional en promover, en impulsar, en generar condiciones que beneficien a la inversión y a la generación de riqueza. Ha habido mucha expectativa con la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales y muchos lo ven como el catalizador de lo que podría ser un boom económico en el país. ¿Esta percepción es real? Y si es así, ¿por qué? Bueno, mira, va a ser el catalizador. Nosotros vamos creciendo. Venezuela va en crecimiento y la zona económica especial en este momento va a coayudar a ese crecimiento. Son vitrinas. Por ejemplo, tú lo puedes ver, el caso de la zona económica especial de La Guaira. Esa es una vitrina para los caraqueños, una vitrina para aquellos embajadores que viven en Venezuela o para aquellos inversionistas o personas que nos visiten. También una vitrina en el estado de Nueva Esparta, en Margarita, una vitrina de turismo, una vitrina donde tiene las bondades, la infraestructura y rápidamente se puede ver que el turismo pueda crecer. Una combinación del Ejecutivo Nacional con el gobierno de Nueva Esparta y los gobiernos regionales que están incluidos en la zona de economía especial, que puede hacer que mejore, que se potencialice y que también los alcaldes, los ministros que tienen que ver con servicios públicos van a trabajar de forma mancomunada para darle soluciones a las zonas económicas especiales. Yo quisiera destacar, señor Orlando, un detalle que podría ser algo somero, pero que tiene y dice mucho, y es el tema de la unidad de Venezuela, tanto opositores como chavistas en pro del desarrollo nacional. Porque por lo menos en la historia inicial de la revolución había una clara diferenciación entre el sector privado y la revolución. De hecho, el cabecilla del golpe de Estado del año 2002 fue un presidente de Fedecámaras, como lo fue Pedro Carmona Estanga. Sin embargo, en estos 20 años muchas cosas han cambiado. Y en ese encuentro del presidente tuvo la oportunidad de participar Morel Rodríguez, que es un gobernador de la oposición. Tuvo la oportunidad de participar diputados de la oposición. E inclusive el propio presidente de Conindustria, que es el organizador de este evento donde nos encontramos en el Eurobuilding, estuvo presente ahí junto al presidente. Y obviamente esto es un mensaje claro de que más allá del tema de si se es chavista o si se es opositor, hay un tema que es el bienestar común de Venezuela, que pareciera que es lo que está privando en esta nueva etapa económica. Yo quisiera que por favor nos ilustrara un poco su parecer de este tema, de la participación de opositores en la promulgación de la ley. Nosotros vemos positivo que todos los sectores que hacen vida en nuestro país, incluso parte de la ley también busca enamorar a aquellos venezolanos que tienen capital, que han construido en el extranjero, puedan volver a su patria a invertir en esta zona económica especial, una zona que va a llevar acompañado de la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales y el Centro Internacional de Inversiones Productivas, para poder darle seguimiento, para poder darle el paso a paso y el acompañamiento que permita generación de confianza y atraer primero a los venezolanos y también otros inversionistas de niveles internacionales, de todo el planeta. Quisiera compartir con usted y que nos aclarara un poco algunos conceptos que aparecen en la Ley Orgánica. Uno de ellos es la Zona Económica Especial. Si tuviera que definirla para aquellos que no conocen la ley o que no nos han leído, ¿cómo la definiría? ¿Qué es una Zona Económica Especial? Bueno, una Zona Económica Especial es un espacio en donde van a tener
acompañamiento, beneficios fiscales, beneficios tributarios, fiscales nacionales, beneficios con la gobernación, tasas y también beneficios municipales que tienen que ver con permisología, con trámites, necesarios que son trámites de bomberos, temas que tienen que ver con el inmueble, con los planos, con las conformidades de uso. Esto va a tener una facilidad que permite de forma rápida poder solucionarse. Y también va a tener un acompañamiento de todos los permisos sanitarios para poder fabricar, producir, para exportar, para poder atraer divisas a nuestro país. Distrito Motores, ¿qué es eso? Bueno, los distritos motores son más grandes, tienen que ver con zonas que se van a ir yendo construyendo de forma progresiva para poder concentrar las mayores potencialidades de la región. Por ejemplo, distritos motores que tienen que ver con la agroindustria. Son territorios geográficos que más grandes que puedan colaborar con, bueno, con el abastecimiento de productos en Venezuela y también cómo exportar todos los derivados del agro a otros países. Eslabones y encadenamiento productivo, ¿qué es eso? Okay. Los eslabones y el encadenamiento es la metodología que permite engranar las materias primas para agregarle valor agregado nacional y poder exportar. ¿Cómo conllevar que esté todo justo a tiempo? Las materias primas, la transformación y el producto terminado se pueda tener una cadena productiva que permita la exportación, el ahorro de flujo de capital para que se pueda hacer un negocio mucho más rápido. ¿Una zona franca y una zona económica especial es lo mismo? No, son distintos. Una zona franca es más delimitado, tiene unos componentes que una zona franca puede ser como la de Margarita, que permite solamente turismo. Una zona franca solamente puede ser el tema industrial. Una zona franca puede ser de comercio. Esta es una zona que puede tener múltiples funciones y es un traje a la medida dependiendo de las potencialidades de cada región o también del interés del Ejecutivo Nacional. Dentro de lo que fue el proceso de discusión de la Ley de Zonas Económicas Especiales, que fue bastante largo el proceso de elaboración, hubo detractores que dijeron que esto se iba a convertir como una especie de maquila en el cual los derechos laborales de los trabajadores se iban a ver socavados. ¿Esto es un mito o una realidad? No, primero es un engaño. Es un engaño. Es un engaño decir eso. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley orgánica de trabajo, del trabajo, trabajadores y trabajadoras, que es un piso básico para defender los derechos del trabajador. Ahora bien, si tú tienes, Boris, una empresa en una zona económica especial que está generando riqueza, que está generando empleo, los trabajadores tienen mayor posibilidad de que esas condiciones laborables sean superior a la establecida en la ley orgánica del trabajo. Es decir, que un trabajador va a tener mejor, seguramente mayor ingreso, seguramente va a tener mejores beneficios porque están en una zona donde están generando mayor ingreso, están facturando, están cobrando más y eso es parte de la distribución de la riqueza. Eso es parte normal del trabajo decente. Lo que busca la zona de economía especial es potencializar el empleo y también maximizar las oportunidades, la riqueza o los materiales que se pueden encontrar en el país transformándolo y vendiendo productos terminados. Y si no, tenemos que ir sumándole valor agregado a cada materia prima que se produce en Venezuela, no vender materias primas. Finalmente, el presidente de la República dijo que deseaba que los redactores de esta ley orgánica de ley de zonas económicas especiales, no se alejaran, no se apartaran de lo que va a ser el proceso de transformación en la realidad que esta ley orgánica va a generar. ¿Cómo se materializaría eso? ¿Veríamos a los diputados de la Asamblea Nacional participando en la creación de las zonas económicas especiales o creando leyes e instrumentos jurídicos complementarios? ¿Cómo sería ese acompañamiento? Bueno, lo primero que estamos haciendo es un plan de desarrollo de la zona de economía especial en conjunto con el Ejecutivo y también hoy, por ejemplo, nuestra labor como diputado es venir a promover este espacio de Conindustria, que es un espacio donde va a haber empresarios, donde hay empresarios de carne y hueso, industriales. Hoy venimos a hablar con los empresarios de verdad, verdad, cara a cara, para decirles, vengan a invertir, búsquese un amigo e invierta en Venezuela. Esa es nuestra labor hoy en el Eurobuilding, es hablar de las zonas económicas especiales. Bien, ustedes le escucharon, Orlando Camacho, a quien agradecemos su presencia en nuestro programa 360, en este encuentro anual de Conindustria que se está realizando en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Vamos con Fabián Ibarra, quien nos trae las reacciones de los empresarios a propósito de la promulgación y aprobación de las nuevas zonas económicas especiales de nuestro país. Adelante, Fabiana.
Así es, Boni, gracias por el contacto. Vamos a escuchar de inmediato las opiniones por parte de los empresarios sobre estas 5 zonas económicas especiales dictadas por el Ejecutivo Nacional. Escuchemos. Bueno, tenemos una expectativa positiva, es una figura nueva, es una ley que se está dictando en este momento, esperando que sea lo suficientemente atractiva para promover la inversión extranjera directa en Venezuela y las inversiones productivas venezolanas. Desde CABECOL, la Cámara de Integración Venezolana Colombiana, nos gustaría que esta figura fuese utilizada más hacia la frontera. Estado Táchira, Estado Zulia, son estados que han estado muy afectados por el cierre y pensamos que una figura o la implementación de una figura como esta podría ayudarlo a mejorar sus condiciones económicas en la región. ¿Cuál es su nombre? María Carolina Barreto. ¿Pertenece a? Al gremio de tecnología, a la empresa Galaxy Software. Usted como empresaria, ¿cuál es su apreciación en relación a las 5 zonas económicas especiales que anunció el presidente Nicolás Maduro? Creo que es una gran oportunidad para cada una de las zonas que nombró el presidente. Creo que el turismo puede ser el mayor de los sectores económicos que se pueden explotar. Y creo que debemos ponerle muchísimo foco y desde el punto de vista de tecnología también invertir y ayudar a estos emprendedores de esta zona para que con la tecnología puedan rápidamente atender el mercado. ¿Cómo la tecnología se suma a este proyecto? ¿Cómo se sumaría? Bueno, con soluciones que, como comenté antes, a los emprendedores les dé un empuje de forma ágil y rápida para atender el mercado, para que sus clientes tengan una experiencia que sea muy agradable, que les permita a ellos volver a comprar y así el emprendedor pueda crecer. ¿Su nombre? María Carolina Barreto. María Carolina, muchísimas gracias. A la orden. Muy amable, mi amor. El país se hace con generando la confianza e invirtiendo los recursos en cuanto a capital humano y recursos económicos y recursos también naturales dentro de la propia nación. Entonces, eso es lo que apoya el desarrollo del país y siempre tiene que estar uno pendiente de establecer pues cuáles serían las prioridades y en función de un plan estratégico desarrollar lo mismo. Así es, Boris, estos fueron parte de los detalles que pudimos llevarles sobre estas 5 zonas económicas especiales. Devuelvo el pase contigo nuevamente. Adelante. Bien, gracias por el pase a nuestra compañera Fabiana Ibarra y ahora nos encontramos con el señor Luigi Picella, quien es presidente de Conindustria. Bienvenido a 360. Muchísimas gracias, bienvenido ustedes a nuestro congreso de Conindustria. Este congreso de Conindustria ha tenido como colofón el anuncio de la creación de 5 zonas económicas especiales y la promulgación de la ley orgánica de zonas económicas especiales. ¿Cómo valora Conindustria estas acciones? En principio, esto viene de China, donde originalmente se hizo, ¿no? Y era para desarrollar zonas de acuerdo a su potencial. En esto, y ayer estuve presente en esa promulgación con el presidente Maduro, es una ley que nosotros apoyamos y la vamos a apoyar a efectos de desarrollar puntualmente algunas zonas con un potencial a nivel de producción, que es la diferencia que existía anteriormente. Es que anteriormente, cuando las zonas que existían, zona decíamos franca. Zonas francas, bueno, favorecían al comercio y a la importación. En esta oportunidad también está dedicada a la industria, a la industrialización, a la parte tecnológica y al turismo. Una de las zonas que se acaba de decretar ayer es la de la Tortuga. Entonces, en ello, bueno, evidentemente para nosotros es un logro, queremos que se desarrollen, que vengan inversiones y sobre todo después de ahí en adelante ir armonizando también el resto del país, tomando las partes positivas de lo que son las zonas económicas especiales y llevándolas a las zonas industriales que ya tenemos. Ahora bien, dentro del espectro de actividades económicas ligadas a Conindustria, ¿cuál cree usted que sean las áreas que se vean primeramente beneficiadas de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales y las Zonas Económicas Especiales? Mira, en principio hay muchas áreas a las cuales no podemos ver identificados en ellas. De entrada, fíjate que se identifica el turismo, se están manteniendo las 2 zonas económicas especiales que había o las 2 zonas francas que había, se incorpora Puerto Cabello y se incorpora La Guaira. Pero nosotros fíjate que también, aunque no me lo has preguntado, déjame decirte que el día de ayer también teníamos previsto una actividad con el ministro Hipólito y es la constitución de una comisión, la cual se va a encargar de articular no solo a los ministerios, sino a los entes regionales, sino también a los entes que tienen vida en el país, como la parte eléctrica, la parte del aseo, etcétera, de manera tal de ir solucionando los problemas que nosotros tenemos. Ya que a veces hemos detectado los problemas, pero no le hemos dado soluciones tangibles por ahora. Entonces, creo
que próximamente pueda darse la semana entrante, se esté firmando también o creando esta comisión, evidentemente aprobada por el presidente de la República, y nos va a ayudar muchísimo a ir articulando todos los problemas que nosotros tenemos, que están identificados, pero que tenemos que darle solución. De las 5 primeras zonas económicas especiales anunciadas por el presidente, ¿a cuál le ve usted mayor potencial para los asociados y agremiados de Conindustria? Mira, en principio, digamos que todas, y te voy a contar por qué. No necesariamente el hecho de que tenga que ver o no con la parte industrial, pensamos a veces que no nos favorece, porque el simple hecho de traer divisas, de generar empleo, de generar impuestos y de generar actividad, por carambolas nos llega. Evidentemente, la parte turística pensaríamos de que no influye, pero no es así. La industria del turismo, nosotros la llamamos una industria sin chimenea, pero es una industria del fin. Y todo, como hemos dicho, tenemos que estar armonizados, y es fundamental que todo esto se vaya dando. Va a favorecer la construcción, por ende, por darte un ejemplo de la tortuga, eso hay que construirlo, se va a construir con materiales hechos en Venezuela. Entonces, una cosa lleva a la otra. El sector construcción va a estar involucrado ahí, va a generar empleo, el sector turismo, la parte de inversiones, la parte impositiva, etcétera. De igual manera, vamos a esperar, porque esto tiene que normarse, tiene que venir una regulación, y vamos a ver de qué manera vamos a poder contribuir en esas zonas especiales de manera tal de colocar industria. Déjame decirte que en Por la Mar, tradicionalmente, siempre pensábamos era en el turismo y en las compras de productos importados. Hoy por hoy te puedo decir con mucho orgullo que ya en Margarita, como le llamamos nosotros, nuestra isla de Margarita, hay muchísimo potencial y muchísimas industrias que están operando allá. Se está haciendo incluso chocolate, se está sembrando cacao, por darte un ejemplo. Y también estamos ensamblando plantas eléctricas. Tenemos una industria que es la industria alimenticia, y ella se va a repotenciar. Lo mismo va a ocurrir en el estado Falcón. En principio la veíamos como solamente de compra. No, ahí vamos a desarrollar un potencial muy importante en el sector industrial, que se debe dar con las condiciones que allí tenemos, con las empresas que en la actualidad existen. Se hace cemento, hay varias empresas cementeras que tenemos allá, entre otras. Usted ha señalado que uno de los primeros pasos va a ser precisamente la normalización de esta ley orgánica, su adaptación a la realidad. ¿Cuáles serían los pasos iniciales para este año 2022 que podríamos ver en esta línea? Mira, al principio estamos a la espera también que se dé el reglamento, entender un poquito también esta ley en su profundidad y sentarnos con el Ejecutivo y el Legislativo de manera tal de ver cuáles son los pormenores y cuál es el potencial que podemos hacer juntos. De igual manera, tratar de atraer inversionistas no solo nacionales sino internacionales, a efectos de ir recuperando lo que nosotros queremos recuperar. ¿Qué queremos recuperar? El poder adquisitivo de nuestra gente. Queremos recuperar las fuentes de empleo, y eso solo se logra produciendo en el país, con manos venezolanas, por venezolanos y para venezolanos. Para nosotros es fundamental lo que hemos dicho y hemos pregonado de Conindustria, y es que compra venezolano es el eslogan que nosotros hemos llamado, a efectos de incentivar la producción nacional, generar empleo y mantener una actividad económica sana. Que los impuestos resulten no por elevar las tasas, sino por actividad económica y ampliar la base tributaria. En ese sentido es que andamos, y evidentemente que regrese nuevamente el crédito, que nos va a apuntalar definitivamente no solo al sector industrial empresarial, sino también en la parte de consumo. Con esto te quiero decir que aquí estamos todos involucrados, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero estamos seguros que lo vamos a lograr. Venezuela es el mejor país del mundo, tenemos un potencial enorme, tenemos las riquezas en el subsuelo, y esta vez deberíamos aprovechar estos ingresos adicionales que está produciendo el petróleo, pero para industrializar al país, para diversificar la economía y nos lleve a un mejor futuro, y no depender, como siempre ocurrió, con la renta petrolera. ¿Soy demasiado optimista o pareciera que se avecina un boom económico en Venezuela? Te cuento, no, nosotros creemos más en la gradualidad. Nosotros estimamos que vamos a crecer otro 10% a nivel de PIB industrial. ¿Este año 2022? Este año 2022. Lo que queremos es que sea sostenible en el tiempo. Yo pienso que no va a ser sencillo que haya un boom de la noche a la mañana. Me inclino más a la gradualidad, porque nos tienen que acompañar muchos factores. Uno de ellos es el financiamiento, el otro de ellos son los servicios, y esto se va a ir paulatinamente. Tenemos que ir generando empleo y sobre todo ir profesionalizando a la gente que está saliendo. Recuerda que tuvimos también una pérdida de muchos talentos en Venezuela, pero todo eso lo vamos a ir recuperando.
Me inclino más, como te digo, por una gradualidad en el crecimiento. Lo que queremos es que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué errores se han cometido en el pasado? Periodo Caldera, periodo Carlos Andrés, periodo Lucinchi, que sería bueno no cometer en este relanzamiento de las variables económicas de Venezuela. Te voy a comentar uno que ha sido común en todo, la renta petrolera. Todos esos ingresos petroleros que hubo durante todos esos años, en algunos de los casos, no los invertimos. En otro particular, los errores que cometimos, lo que no queremos es volver a cometerlo. Quizás en estos 20 años también hubo unos errores que cometimos y fue el hecho de quizás tratar de controlar la economía con controles de precios, con controles de cambio. Quizás la parte de expropiaciones también nos hizo mucho daño, pero eso es el pasado. Ahora no queremos dirigir hacia el futuro, no cometer esos errores que los hubo, pero sí concentrarnos en el futuro, en esos recursos, industrializarnos y diversificar nuestra economía. Hoy por hoy, a mucho orgullo, déjame decirte, hemos exportado productos que no nos imaginábamos por ejemplo, que lo podíamos exportar. Hoy por hoy tenemos una identidad en el mundo y es con los rones. Los rones venezolanos son los mejores del mundo. Adicionalmente a ello se nos está creando identidad. Después de ahí está el cacao, o el chocolate, en donde quizás yo difiero y yo digo que todo lo que es la materia prima, nosotros no deberíamos exportar el cacao, lo que deberíamos exportar es el chocolate. ¿Por qué? Porque a veces consumimos chocolate hecho en Suiza, decimos, es el mejor chocolate del mundo, hecho con el cacao de Venezuela. Y entonces, bueno, es una tarea de concientización, de que poco a poco vayamos allá y que no exportemos acero, sino que exportemos los productos derivados que allí se hacen, ¿no? Evidentemente nos conocían por el petróleo, eso está allí, pero hoy ya no somos un país petrolero, sino con petróleo. Y yo creo que si nos mentalizamos a ello y utilizamos esos ingresos para ir diversificando la economía, vamos a avanzar mucho. Fíjate que también, yo nunca me imaginé ser exportadores de camarones, por darte un ejemplo, o la parte agrícola de los frijoles chinos. Se exporta muchísimo, quizás nosotros no lo sabemos comer, lo vamos a aprender, pero no hemos diversificado. ¿Y qué es lo que tenemos que tratar de hacer adicionalmente a ello? Es seguir diversificando. Y para concluir, la parte turística, ahí está uno de los mejores potenciales que tenemos en nuestra Venezuela. Bien, ya escuchamos al presidente de Conindustria, quien agradecemos su presencia en nuestro programa 360. Vamos con nuestra compañera Fabiana Ibarra. Fabiana. Así es, Boris, continuamos escuchando opiniones por parte de los distintos empresarios que hacen vida en este congreso sobre estas 5 zonas económicas especiales. Escuchemos. ¿Cuál es su nombre? Héctor Bastida, vicepresidente de Fedecámara Yaracuy. ¿Cuál es su apreciación sobre las 5 zonas económicas especiales por parte del gobierno nacional? Bueno, consideramos que la iniciativa es bien alentadora, el sector industrial, todos los sectores productivos, digamos, de esas zonas que fueron escogidas, lo necesitaban. Se requiere medidas como esa para fomentar la competitividad, puesto que en buena forma el sector requiere de esos incentivos para que eso redunde en las mejoras de la capacidad de la producción, la capacidad de competir en mercados no solamente locales, sino también, digamos, en la capacidad de exportar de todas esas empresas que estén en esa zona. Consideramos que pueden ser otras tantas. Nosotros pudiéramos decir que el Estado de Yaracuy reúne las condiciones para tener también una zona económica especial. Tiene también una costa, aunque chica, pero costa al fin, la Boca de Aroa. Tiene 5 zonas industriales, digamos, una muy buena interconexión con la capacidad, digamos, de vías terrestres. Tiene, digamos, el sistema de ferrocarriles. Y eso de buena manera debería estarse aprovechando también para que se extienda esa iniciativa a otras tantas zonas como es la zona potencial que tiene Yaracuy para desarrollar una zona económica especial y que le permita al sector productivo local también competir, exportar y competir también para el mercado interno. ¿Cuál es ese mensaje que le da el presidente Nicolás Maduro en relación a estas políticas que se han empezado a desarrollar? Que yo pienso honestamente que él está en la autopista correcta del éxito, pero tiene que ponerle acción. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tiene que decirle que todos los productos que vienen importados tienen que pagar un diferencial. Todo lo que no sea para uso industrial. Que todo lo que es industrial tiene que tener una forma de poder tener la electricidad a un costo correcto o más económico y que tiene que buscar formas de que sea el negocio del siglo ser industrial. ¿Cuál es su apreciación en relación a esas 5 zonas económicas especiales dictadas por el presidente Nicolás Maduro? Bueno, es siempre
cualquier reto es una oportunidad. Así que, bueno, desde los espacios de cada emprendedor o de cada dueño de organización y de cada equipo de trabajo dentro de emprendimientos o empresas, la función es, vamos a solucionar cualquier eventualidad y vamos a seguir trabajando desde los espacios que nos ocupan. Como emprendedora, bueno, puedo, mi campo de acción son herramientas y habilidades disponibles de emprendedores para dinamizar la economía, que es además lo que hemos estado haciendo desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, que ha crecido en más de un 100% desde que asumimos la gestión en noviembre del año pasado. Así es, Boris, estos fueron parte de los detalles que pudimos llevarles desde el Congreso Anual de Conindustria 2022, opiniones de los empresarios diversas y siempre apostando a la producción y a la inversión nacional e internacional. Con estos detalles, devuelvo el pase nuevamente contigo. Adelante. Gracias a nuestra compañera Fabiana Ibarra. Y ahora nos encontramos con Adán Celis, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bienvenido a 360. Muchas gracias, Boris. Excelente. Muy, muy agradecido estar en tu programa. El presidente de la República ha promulgado la Ley de Zonas Económicas Especiales y ha anunciado la creación de 5 zonas geográficas especiales, zonas económicas especiales. ¿Cuál es la percepción de Fedecámaras de este anuncio? Todo anuncio que vaya en pro de generar oportunidades, de atraer inversiones, de crear zonas donde se pueda desarrollar negocio, es bienvenido por nosotros siempre. Nosotros aplaudimos que se instalen estas cinco zonas para buscar atraer inversiones. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir, el país en general requiere que pasemos del mismo discurso que nos está diciendo el gobierno, de pasar de una economía rentista a una economía productiva. Eso también tiene que ir acompañado de mucho de lo que se está haciendo con estas zonas especiales también, que vaya hacia las demás zonas del país. Nosotros tenemos emporios industriales importantes como Valencia, o zonas de donde hay desarrollo económico como el Zulia, el mismo Estado Bolívar, etcétera, etcétera, en todos lados. Eso pasa porque esa misma política de pasar de una economía productiva a que pasemos de una economía rentista productiva, tiene también que pasar por el cambio de un marco jurídico. Un marco jurídico que deja a un lado las partes restrictivas y que vayamos a la parte de emprendimiento, a la parte de generación, a la parte de que invitemos, que creemos confianza para que vengan inversiones al país, para que esas inversiones se sientan seguras y puedan en esas mismas, atrás de esas inversiones, vengan empleos de calidad para los venezolanos, vengan productos de calidad para los venezolanos. Es fundamental que también se trabaje en modificar ese marco jurídico que hoy en día es restrictivo a un marco jurídico donde se favorezca el libre emprendimiento. Zona Económica Especial de La Guaira, Zona Económica Especial de Puerto Cabello Morón, Zona Económica Especial de Paraguaná, Zona Económica Especial de Margarita, Nueva Esparta, y Zona Económica Especial de La Tortuga. ¿A cuál le ve usted mayor potencial o a cuál apostaría en primera opción? Mira, conociendo por lo menos a los empresarios venezolanos, yo estoy seguro que en cualquier lado del país donde se creen condiciones favorables, los empresarios van a invertir. Los empresarios han demostrado en este país mucho arraigo, mucha responsabilidad, mucha identificación con su país. Así que yo diría que en cualquiera de esas zonas, cuando se establezcan los marcos jurídicos, van a haber muchos empresarios que van a querer. Pero como te digo, importante, lo robusto que sea el marco jurídico. En la medida que un empresario se sienta con la confianza de que su inversión va a tener todas las garantías, se van a montar. Este es un país de oportunidades, pero necesitamos de verdad que todos vayamos en función de establecer esas nuevas reglas de juego en un país distinto. Esto es un país distinto, Boris, un país que cambió, un país que ahora se debe al desarrollo de su gente, un país que se debe a la capacidad productiva y de emprendimiento y de soñar de los venezolanos. Vamos a darles un marco jurídico acorde a eso para que los sueños de esos venezolanos que quieran emprender y de los de afuera también que quieran invertir tengan las oportunidades. Hubo un detalle que me llamó la atención del evento con el presidente de la República, y es que hubo gobernadores opositores, diputados opositores y gente que no necesariamente es chavista y revolucionaria, pero que quizás es un indicativo de lo que es esta nueva etapa que usted señala, una nueva etapa en la cual tanto sectores opositores como sectores revolucionarios se ponen de acuerdo en pro del beneficio del país. Pasando un poco la página de lo que fue la radicalidad y la polarización que hubo en Venezuela, que quizás tuvo su punto máximo hace 20 años. ¿Cómo evalúa usted esta nueva etapa? Mira, el país tiene que ir a eso. El país está obstinado en la intriga política. El país lo que quiere es que tener oportunidades. Esto es un país que está buscando oportunidades. Es importante. Igual nosotros, el sector empresarial, estamos teniendo reuniones con
las autoridades nacionales, estamos teniendo reuniones con las autoridades regionales, en forma muy, muy, muy fluida, con mucho respeto, que eso es muy importante. También el gobierno nacional ha entendido y ha reconocido, nos hemos reconocido de lado y lado, que nos necesitamos. Necesitamos un gobierno, unos gobiernos que hagan leyes, un gobierno que le dé facilidades a las empresas para con ello crear empleo y nosotros también trabajar en conjunto con el gobierno. Esa es la nueva fase, tenemos que ir hacia allá. Este es un país que requiere unidad, un país que no requiere divisiones, un país que requiere que todos trabajemos juntos. Boris, tú y yo podemos pensar distinto, pero sí tenemos algo en común, que queremos mucho este país. Los dos queremos mucho este país y tenemos que trabajar y el país nos pide que nos pongamos de acuerdo. Usted ha señalado que uno de los planteamientos del sector empresarial es un marco jurídico claro, incentivos a la producción, reglas de juego claras. Ese es el planteamiento que ustedes hacen al gobierno. Ahora la pregunta te la hago al revés. ¿Qué están dispuestos ustedes a ofrecer a las autoridades nacionales, al gobierno nacional, para avanzar juntos en el desarrollo económico? Bueno, lo que nosotros siempre hemos hecho, hemos puesto capitales en el país, seguimos sembrando capitales en el país. ¿Qué queremos poner? Empleo. ¿Qué queremos poner? Productos de calidad hechos en Venezuela, como le gusta a los venezolanos, con olor a Ávila, con olor a Guayana, productos que tú lo sabes que somos los mejores. Tú sabes que hay una galleta venezolana de esas marcas, es una galleta favorita por nosotros. Nosotros queremos seguir poniendo esto. Queremos seguir abriendo Santa María todos los días. Queremos seguir sembrando campos todos los días, cuidando nuestros rebaños, abriendo las industrias, creando nuevas posadas, nuevos hoteles. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Que nos den un marco jurídico. Nosotros tampoco estamos pidiendo ni subsidio ni nada de eso. Pero que se cree un marco jurídico que genere confianza. Y que cree también, muy importante, Boris, la relación entre las importaciones y la producción nacional. Hoy en día estamos en una condición desfavorable. Nosotros no estamos pidiendo subsidio ni nada, sino que nos pongamos en igual de condiciones la producción nacional con los productos importados para que nosotros compitamos. Y en esa igual de condiciones, nosotros vamos a ofrecer mejores productos a los venezolanos, más frescos, de mejor calidad y con hechos con la mano de obra de los venezolanos, que hay familias detrás de cada uno de esos productos. Y bien, le damos las gracias entonces al vicepresidente de Fedecámara por esta entrevista exclusiva para nuestro programa 360 en el marco del Congreso Anual de Conindustria en el Hotel Eurobuilding. Esto fue 360. Periodista de tu programa 360. Desde la Asamblea Nacional, el principal foro político de la nación, queremos hacerte una invitación para que nos sigas en nuestras redes sociales. Empezando por la cuenta de nuestro programa, @360 en directo. La cuenta de nuestro compañero, @BorisCastellano. Mi cuenta personal, @Fabi2711. Y la cuenta de nuestro canal, @BTV Canal 8. Síguenos y participa.